among the galaxy's most dangerous mercenaries. Greetings, Jango Fett. I have a proposition for you. No, no, Jango. It's too dangerous even for you. I am the best. Always was. Bueno, supongo yo que tiran de nostalgia también. Un juego de plataforma cómico, absurdista, toma ya. Un dependiente absurdo. Será de humor absurdo, como mucho. Ambientado en la estrambótica ciudad de Basmom, en el norte de Inglaterra. Es un juego de rompecabezas, ¿no? O de minijuegos. No tenemos la pinta. El tema gráfico está chulo. Better get your son in here now. Are you here to give me a hand with the tatties? Poor cow. Chimneys usually perk her up though. Oh, my big butt. Oh, great job. Lo gráfico me gusta más este. Este es mucho más atractivo que el otro, ¿eh? No os preocupéis que sea una gata, ¿no? A lo mejor no tiene género. Un animal de reciclaje, ¿no? Robatos, son robatos. Aquí no se han querido complicar, dicen, mira, no le ponemos género y a tomar viento. No, estaba ya, hace mucho más. 111. Comenta la demo. Este juego es que es potente, gráficamente, y yo lo puedo jugar bien, pero no puedo jugar en directo, estaría guay. A lo mejor en esta versión está mejor optimizada, pero vamos, no creo que mi tarjeta ya... Qué trabajo más chulo. No, no aquí los glitches son fantasmas, ¿no? Bueno, no tiene mala pinta. Ojalá lo pueda probar bien. ¿Qué? JDR tipo Soul, ¿no? Tipo Gara. Videoaventura de Gara. Abreado, por lo que sea. Madre mía, qué cuernos tienes. Qué buena pinta tiene, ¿eh?
Bueno, tiene gráficamente espectacular. El juego es una pasada. ¿No? ¿No? Porque por lo visto los hombres ya no podemos ir en nave. Ni ser robotos. Ni tener armadura. Bueno, el juego tiene buena pinta, ¿eh? A mí me da igual. Me da igual si son dos pechos con piernas. Es más, ya mismo me identifico con dos pechos con piernas, porque ya que más me da. Tiene muy buena pinta, este sí que me llama la atención, ¿eh? Me gustaría probarlo para ver si cojo alguna diostría más de las que tengo. Para que mi astigmatismo haga estrago. Entre mi diabetes y mi astigmatismo lo voy a conseguir. ¿Eso qué es? ¿Que ha bajado al suelo? Se está cargando a los bichos del suelo, ¿no? Qué guay, ¿no? Ya, los jefes finales muy espectaculares, ¿eh? Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Esto es lo que más me ha llamado la atención. Por ahora. Yo creo que tú eres aficionado, ¿no? Al tema de Warhammer, o por lo menos a la estrategia, ¿no? De algún juego de Warhammer me dijiste que habías jugado. A ti esto te llama la atención, porque yo, por muy aficionado que sea Warhammer, a mí esto me parece una chorraica. Este juego era demo. Este está chulo. Este está muy chulo, ¿eh? Además tiene una mecánica novedosa, por lo menos para mí. No recuerdo muchos juegos una mecánica así. Tenemos una especie de taladro donde en ciertos terrenos podemos, y bueno, y con ciertos potenciadores podemos excavar y hacer nuestros caminos. Y está muy bien porque juega con la física de algunos terrenos y son rompecabezas de acción. Y está muy bien este juego. Es una videoaventura muy clásica, pero con esa mecánica. Está muy chulo, ¿eh? Hace juegos muy chulos, o sea, edita juegos muy chulos. Está muy chulo, ¿eh? Y gráficamente muy apropiado. No hacen ninguna tontería como el juego que hemos visto antes, la videoaventura que hemos visto antes de La Mujer Empoderada, la que va en bikini, Cyberpunk. ¿Qué dices tú? Pero esto es una copia de una copia. Al menos este le han dado cierta identidad. Y vale, sí, sigue siendo la musa, pero es un juego, ¿no? Típico de, no sé, de los videojuegos. Con personaje con el pelillo azul, parece un duendecillo más que una muchacha y bueno, pues creo que está bastante bien. Ahora LOL ¡Poder! Esto es el principio, es que claro, yo lo tengo, por eso me extraña. La segunda parte de este título, fijaos, de la escena, pues tuvo el suficiente éxito como para sacar un segundo proyecto, un segundo episodio. Mira, que está más mayor. Oye, muchas muertes han puesto ahí. A ver, a mí, si me ponen una Valquiria y yo protagonizo el juego con la Valquiria esa, vale, guay, sin problema. Mira, pero que el vikingo también está muy guay. Hostia.
si lo que mola es ser maduro, haber cogido experiencia y saber más que la leche, encima tan fuerte. Tía. Toma. Aprende del dolor. Aprende desde el dolor, ¿no? Pone. Hostia, Mola. Primera parte. Y es un juego, a ver, no me acuerdo cómo se llamaba. Había unos cuantos en Super Nintendo y en Mega Drive de este estilo, ¿no? Lo que pasa es que aquí, como se utiliza la mecánica del escudo, que mola mucho, la cobertura. Fíjate tú qué gráficos más molones. Bueno, pues este está gratis, lo podéis conseguir por ahí gratis el primero. Y ahora van a sacar la segunda parte. Una videoaventura de acción con alguna mecánica así arcade chula. Una video. Bueno, sí, bueno, vale. Le vamos a dar hasta ver si le ha probado al periodista, porque sí que es una copia del Castlevania. O sea, todos son mujeres, ¿no? Y a lo mejor el enemigo final es un tío, pero... O sea, muy extraño, todo muy raro. Porque al menos pongo un mago malvado. Mira, por lo menos el papel del malvado, pero... Más de Shanghái. Pero es que los japoneses, que yo sepa, allí no tienen problema con esto, ¿eh? Hombre, no tienen problema con nada. Aquí ponen un candy candy infantil, erótico, festivo y se quedan tan panchos. Siempre un templario de eso. No, eso no es, ¿no? Eso no es un templario. O sea, un científicoide. Luchador. ¿Eso qué es lo que es? Un cura. Un obispo del infierno. O esa es la sensación que tengo. Bueno, otro más. Este es el típico juego oriental chungo que piensa esto le haga esto a dónde va. A ver qué va esto. O sea, estamos criando a esta para que sea una princesa. Que lo suyo sería criar. O sea, el juego estaría muy chulo si tú crías a una princesa y un príncipe para luego obtener, pues, ventajas geoestratégicas para tu reino, ¿verdad? Que es lo que se hacía antes. Los hijos de un rey, de un monarca o de la monarquía se utilizaban para obtener beneficios o hacer estrategias. Normalmente los matrimonios no solían durar mucho si era un país enemigo tradicionalmente, sino que era simplemente plegarlo o para tener alguna clase de influencia de los príncipes de un reino. Tú invadías un reino y en vez de eliminar a toda la monarquía, tú cogías a los hijos, a los monarcas a lo mejor te los cargas, pero a los hijos te los llevabas a tu reino, los educabas con tu cultura, los secuestrabas y luego los devolvías. O a lo mejor nos mataba, era como una especie de pacto, ¿no? Tú, oye, tú, pórtate bien que me llevo tu hijo, lo educo yo y luego lo traeré aquí con la cabeza lavada. Y se tienen que casar con este. No, pero la madre no era una diosa o algo parecido. Pero ese quién es, el
padre o el marido, porque estoy confundido ya. Bueno, pues un juego súper raro, ¿eh? Tío, tiene buena pinta, ¿eh? Este juego parece guay. Este está guay, este está muy guay, este Tren Bala. Que vaya gráfico, ¿eh? Es un Dark Soul. Creo que es un juego de hogares, ¿no? Pasa que también tiene esas acciones de plataforma. No, o sea, un JDR de acción. Con un sistema de avance. Y recuperación de nivel. A ver si vamos a algo. Pues otro, o sea, este mes ya llevamos cuatro, ¿no? Creo que son cuatro juegos de este estilo, ¿eh? A mí no. Visiones. Hombre, por lo menos lo han doblado. No son como las del resto. No hay luz, ni canciones. Solo la sombra que me llama desde abajo. Eso no salió allá. La hostia, está el prototipo, ¿no? La hostia. Exacto, esto es lo que quieren. Cromwell 1111. Comenta. Yo sí he jugado a muchos de ese. Pero con arco mujeres, con barba. El futuro de nuestro planeta. 111. Está comenta. En juego. Y la batalla se librará en las profundidades. Ha dicho lo profundo, ¿verdad? ¿Sabes por qué se le ha caído el gel? Pero, ¿por qué ponen a las personajes femeninos ahora gordos? ¿Tú has visto los muslos que le han puesto al muñeco? ¿Vale? Que es todo así tipo TVO, ¿no? Tipo cómico, manga. Pero, hostia, es que eso, es que está obesa. Es que después, tú fíjate la pierna que le han puesto. Hacía cosas hechas para vender más cremas de estas hidratantes para el rozamiento de muslos. Es que no tiene sentido. Ponme una cosa más agradable, si es que hasta a mí me está haciendo daño entre muslo y muslo. Se lo va a poner, vamos, a rojo vivo. La hostia. Han puesto al personaje femenino con esas piernas tan gordas que le cuesta incluso hacer la animación.
Cioè, che culo l'han puesto, tío. Cioè, che culo l'han puesto, tío. Però è. È che è impressionante, eh. Se andava via la cultura della extrema delgadez. Esto es la obesidad mórbida por sistema, ¿no? Por, o sea, es horrible, pero esto se quiere mucho. The manna of the world is replenished through that alms sacrifice, blessing our lands with prosperity. The alms are necessary to preserve a future for the que, world. It is our duty, much as a soul guard. Pero han descrito un juego online. O sea, un juego para competir. Steam, PlayStation 4, Xbox One, oye, todavía la Xbox One todavía aguanta, ¿eh? Recompensa. Este no lo habían sacado ya. Ah, pues no. I'm Matthias Carlson, game director at Massive Entertainment. Today, we'll show you a different type of adventure. And as we journey across multiple systems, we will come across many opportunities for a scoundrel. Pero estos son 10 minutos. ¡Sigo de nar! Lleva 10 minutos de esto. Here, all points to the map. It used to be a refueling station that now acts as... O sea que gráficamente los títulos estos son la leche. Cromwell 1111. Ah, lo habían anunciado. Ay, por eso no se había vendido nada, ¿verdad? Porque no lo habían sacado a la venta. De gráficamente la leche. Ahora, ¿por qué me ponen un personaje que es un tío? Y hubo polémica porque apearon a la moza. Ah, la modelo, sí, sí, bueno, la modelo es guapísima. Muy guapa y una curva flipante. Que digo yo, bueno, pónsela, coño. Everything you need to finalize your purpose. Y no puedes elegir, no, no puedes hacer tu personaje. Es raro, ¿no? ¿Y si yo quiero ser un Transformer? Porque prácticamente está un tío, ¿no? A un nene de 16 años. Es que vaya tela, ¿eh? Es que vaya tela de vieja bibliotecaria. Que me han puesto, espérate, ya. Ay, ya toma mucho el sol. Es que vaya tela, eh. Es que vaya tela. La actriz Hammerly comparada con una imagen random. Es que no tiene nada que ver, tío. Es increíble, tío. Para ti, es que está gordísima. Es que fíjate tú. Es que es un mulo. O sea, ¿qué motivación pueden tener? Para una persona que se supone está todo el día cazando, pegando saltos, escondiéndose, engordarla. Si tú la engordas, pierde capacidades. Es que parece el gordo de Andy Luca. Andy Luca, quien era gordo, nunca me acuerdo. Creo que es el Andy Luca.